Amados hermanos, muy buenos días. Les saludamos en el bendito y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, acompáñenos en la oración de apertura. Padre amado, te damos las gracias por el milagro de la vida, Señor, por poder conectar nuestro corazón con tu santa presencia para adorarte, para pensar en ti, Señor, y dejar que tu palabra todopoderosa, Señor, traiga unción, traiga calma, traiga paz, Señor. Venimos a este lugar con el propósito de alabarte, de adorarte y escuchar tu poderosa palabra, Señor. Nos colocamos bajo tu sangre preciosa, Señor Jesucristo, que es donde podemos entrar en ese lugar provisto para adoración y donde tu palabra se puede manifestar, Señor. Toma control de nuestros corazones, del adorador, del músico y del vaso especial que vas a usar para derramar tu palabra. Bajo la bendita sangre del Cordero te damos la bienvenida, oh gran Espíritu Santo. Amén. Renuévame, Señor Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Aleluya. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. En el nombre de Jesús me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. En el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda, oh Señor, es alabanza y adoración lo que te ofrezco hoy, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús,
lo que te ofrezco hoy, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Adore al Salvador en esta mañana. En el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Esa alabanza y adoración, lo que te ofrezco hoy, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Esa alabanza y adoración, lo que te ofrezco hoy, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Que historia de su excelsa gloria bajo el Salvador Jesús, mi Redentor, da su pesebre despreciado y pobre, varón de lágrimas y de palabra de Dios. ¿A quién iré?
y a quien iré. Si tú eres palabras de vida, ¿a dónde correr? No hay dónde correr, ¿y a quién iré? Si tú eres palabras de vida, ¿a dónde correr? No hay dónde correr. He corrido a mi entendimiento, he confiado en la voz de mi corazón, pero me ha fallado, me ha fallado. Oh, oh, oh. Entonces corro a la roca eterna, me paro firme en la pura palabra de Dios, que no ha fallado, no ha fallado. Oh, oh, oh. Palabras para restaurar luz en la oscuridad. Palabras para restaurar luz en la oscuridad. No hay otra ciudad de refugio para mí. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si tú eres palabras de vida, si tú eres palabras de vida, ¿a dónde correré? No hay dónde correr, ¿y a quién iré? Si tú eres palabras de vida, ¿a dónde correr? No hay dónde correr. He corrido a mi entendimiento, he confiado en la voz de mi corazón, pero me ha fallado, me ha fallado. Entonces corro a la roca eterna, me paro firme en la pura palabra de Dios, que no ha fallado, no ha fallado. Palabras para restaurar.
otra ciudad de refugio para mí, palabras para restaurar, aleluya, luz en la oscuridad. No hay otra ciudad de refugio para mí, a quien iré. Muy buenos días, preciosos hermanos, una vez más, es un privilegio y un motivo de gozo saludarle a cada uno de ustedes en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Como todas las mañanas, estamos aquí al servicio del Señor y al servicio de cada uno de ustedes. Saludamos con todo el corazón la audiencia. Saludamos con todo el corazón el respaldo que ustedes nos dan siguiendo esas transmisiones. Saludamos la presencia del hermano Giordano. Él está aquí para ayudarnos con la música y para ayudarnos con el servicio de mañana. Hermanos, quisiéramos por favor que inclinen sus rostros. Vamos a orar y después vamos a leer las Sagradas Escrituras. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Padre Celestial, nosotros sabemos, y lo digo, Padre, con todo el respeto, con todo el amor, nosotros sabemos, Señor, que tú eres la fuente de todo y que sin ti estaríamos perdidos. En esta mañana, como un siervo inútil, me reporto para tu servicio junto con mis compañeros. Estamos aquí, Señor, sintiendo el aire entrar a nuestros pulmones y salir, sintiendo el latido de nuestro corazón, sintiéndonos vivos y sanos, sabiendo al mismo tiempo que muchos están sufriendo. Te ruego, te suplico, te imploro, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que honres este servicio con tu presencia, que nos hables tú mismo a través de labios humanos. Aquí estoy yo, como siempre, reconociendo mi limitación, mi incompetencia, mi torpeza, pero al mismo tiempo apoyándome en tu grandeza. Padre, aquí estoy, como un siervo tuyo, con tus siervos, Giordano, José. Ayúdanos, bendice a los que están al otro lado de la pantalla, bendícelos en esta mañana, te lo ruego, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Si fueran tan amables, por favor, para abrir sus escrituras juntamente con nosotros, en Apocalipsis capítulo 10, versículo 7. Después vamos a estar mirando el Evangelio según San Lucas capítulo 1, versículo 1. Esta será la escritura sobre la que en esta mañana voy a descansar y voy a fundamentar la inspiración que Dios ha colocado en mi corazón. La Biblia, la palabra del Señor nos dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Quisiera, por favor, San Lucas capítulo 1, vamos a mirar los primeros versos y vamos a ver qué es lo que el Señor quiere enseñarnos, qué es lo que quiere hablarnos en esta mañana. El doctor San Lucas escribe y dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírselas por orden, excelentísimos.
excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas de las cuales has sido instruidos. Padre, aquí está tu palabra, la he leído. Es tu palabra, no es la mía, pero me apoyo en ella porque es nuestro fundamento, es nuestro norte, es nuestro absoluto, es nuestro todo. En el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor, así yo te lo pido. Amén. Hermano, ¿podrías la ventanita cerrar? Hermanos, si están en sus casas de pie, les ruego, les suplico, les imploro, por favor, que tomen sus lugares. Esta es la lección número 52 del libro de los sellos. Parece que me voy a detener aquí. Y a partir del lunes, estudiar algunas cosas que hemos observado en los sellos, como el cuartito, como el tercer jalón, como el mensaje que llega a los dos olivos, y qué mensaje llega y qué mensaje van a predicar. Naturalmente no estamos aquí para colocar nuestro entendimiento, nuestro parecer, simplemente para presentarles lo que el hermano Banan dice y invitarles y provocarles a cada uno de ustedes al estudio serio de la bendita palabra del Señor. Me siento muy feliz de haber junto con ustedes estudiado el libro de los siete sellos. Sé que sigue más, Dios en simplicidad, la brecha entre las edades de la iglesia y los siete sellos, y después preguntas y respuestas relacionadas a los siete sellos. En esta mañana pensarán ustedes por qué es que he escogido ahora la escritura del apóstol San Lucas. Como nosotros sabemos, San Lucas no fue un testigo que vio a Jesús, ni sus milagros, ni lo escuchó directamente. Él recopiló en un orden establecido por Dios todos los testimonios que él recogió de los testigos presenciales. Lucas no fue un testigo presencial, pero sin embargo creo que todos nosotros nos identificamos con él, porque él no vio, pero creyó. Dice la Biblia, bienaventurados los que no vieron y creyeron. En esta mañana yo voy a empezar un resumen de los siete sellos. O sea, si Dios me ayuda, en esta hora y 9 minutos vamos a tratar de hacer un pequeño resumen de todo lo que por la gracia del Señor hemos estado mirando. La palabra resumen significa compendio, reducción, recapitulación, recopilación, extracto, condensación, sumario, brevario. O sea, voy a hacer un resumen breve de los siete sellos. Para empezar, debo de decir que este resumen tiene como fin resaltar que los siete sellos son un mensaje completo. O sea, a los siete sellos no les falta nada. No estoy hablando del séptimo sello, que es lo que hemos estado mirando durante casi 3 semanas. Estoy hablando en general. Los siete sellos son un mensaje completo. ¿Quién hace esta afirmación? Naturalmente, nuestro precioso hermano Branham. Los sellos están muy entrelazados con las edades de la iglesia, al punto que no podemos hablar de los sellos si no hablamos de las edades. Los sellos en gran parte son un libro histórico. Son un libro histórico. ¿Qué contiene este estudio de los sellos? O sea, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido en estas lecciones o qué hemos querido provocar en ustedes? El aprendizaje. Mi hijo Bernabé está iniciándose ya en la universidad, tiene 18 años, y mi esposa me dice, sería muy bueno que le aconsejes la importancia no de solo oír sus clases, sino también de estudiar, de investigar por él mismo. Y sí,
Durante estos 52 servicios, estudiando los sellos, ustedes han tenido la paciencia, la grandeza de escuchar a este diminuto predicador. Porque sé quién soy, un diminuto predicador. No estoy en competencia con ningún predicador. Aprecio, valoro, resalto las virtudes de cada uno de estos hombres de Dios. Me maravillo por la manera tan preciosa, particular, singular que Dios los usa. Pero entre todos ellos yo me considero el más diminuto, el más pequeño, o sea, un pigmeo. No tengo problemas por la gracia del Señor para aceptar y decirlo. Entonces, ¿qué es lo que los sellos contienen? Principalmente los sellos contienen los registros de las edades de la iglesia. ¿Y qué contiene los registros de las edades de la iglesia? Contienen los truenos, contienen las trompetas, contienen las plagas. ¿Por qué es que digo esto? Porque el hermano Bannan dice que cuando un sello se abre, suena una trompeta, suena un trueno y después vienen las plagas. Bueno, ¿qué es la trompeta? Es la predicación de la palabra. ¿Qué es el trueno que se escucha? La voz del mensajero. Naturalmente la edad rechaza al mensajero, rechaza su mensaje, se organiza, entonces Dios manda las plagas para castigarlos por haber rechazado la voz para sus días. Entonces, en resumen, los sellos contienen la historia de las edades de la iglesia, contienen las trompetas, contienen los truenos y contienen las plagas. Muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que vemos nosotros en los siete sellos? ¿Qué es lo que estamos mirando? Ahora, los sellos son la historia de la iglesia, pero el séptimo sello es la venida del Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que han estado anunciando uno a uno los mensajeros? ¿Qué es lo que han estado anunciando uno a uno el ministerio quíntuple que respaldó a cada mensajero? ¿Acaso no han estado anunciando? ¿Acaso no han estado hablando? ¿Acaso no han estado predicando del séptimo sello? Ellos jamás pensaron pasar por el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto sello. Ellos anhelaban el séptimo sello porque estaban anhelando la segunda venida de Cristo. Esta es la razón por la cual en Mateo capítulo 24, las preguntas vertidas por los discípulos a Jesús estaban orientadas a la venida del Señor. Cuando el Señor respondió sus preguntas, no dijo nada concerniente a su segunda venida. Lo que habló eran las cosas que rodearían a su segunda venida. Habló el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto y sexto sello, pero cuando tenía que responder la pregunta del séptimo sello, hizo un silencio, una omisión. Amén, hermanos. Entonces, los sellos, ¿qué es lo que nos muestran? Nos muestran el desarrollo de las edades de la iglesia. ¿Y qué es lo que miramos en el desarrollo de las edades de la iglesia? Miramos el caminar de la iglesia. Una sola iglesia, no son siete iglesias, es una sola iglesia en siete etapas. Es como las etapas del ser humano: gestación, niñez, infancia, adolescencia, juventud, adultez y adulto mayor. ¿Cuántas etapas estamos observando aquí? Siete son las etapas de una misma persona. Si yo recopilara las fotos que me tomaron desde el momento en que nací, ustedes pensarían que estamos hablando de muchas personas, pero en realidad no. Son las etapas de mi vida captadas por un lente mecánico. Amén, hermanos. Entonces, los sellos nos muestran el peregrinaje, la caminata de la iglesia.
nos muestran a dónde va y nos muestran cómo terminan. Con la apertura de los sellos, ¿cuándo se abrieron los sellos? Si bien es cierto, cuando Pablo estuvo en la tierra, se abrió un sello. Sonó un trueno, se escuchó una trompeta y cayeron las plagas. Sí, Señor. Sin embargo, los sellos se revelaron. Se revelaron los sellos el año 1963. Dios descendió y le entregó sus secretos a su profeta, y su profeta nos lo entregó a nosotros a través de la exposición de la palabra. Estoy hablando lo más sencillo que pueda para no ser mal interpretado. Con esta revelación ya no hay excusa para deambular. No tenemos excusa para tropezar. Con toda la información que tenemos, no hay excusa. Cualquier excusa es solo sinónimo de dejadez. Entonces yo quiero para mí mismo. Jamás voy a querer algo para ustedes si primero no lo quiero para mí. Entonces, ¿yo qué quiero para mí? Navegar en el mar de las Escrituras y entender lo que las Escrituras quieren decirme. Y la única manera de yo entender lo que las Escrituras quieren decirme es mirándolo a través de la lupa del mensaje de la hora. Porque recordemos que la Biblia es la palabra escrita de Dios. Jesús dijo: escrito está, escrito está, escrito está, escrito está, pero en ocasiones dijo: mas yo os digo. ¿Qué es lo que Jesús estaba mostrándonos en esta expresión? La palabra escrita y la palabra hablada. Pablo, este perito, este arquitecto, este experto, dijo: en parte conocemos, en parte hablamos, pero llegará el día en que vendrá lo perfecto, vendrá el cuadro completo, y todo lo que nosotros hemos visto en parte será quitado. Por eso es que los siete sellos son una verdad completa, no es una verdad fracturada, no es una verdad a medias. Por eso es que digo que con la revelación de los sellos ya no hay por qué deambular. Ya no hay por qué tropezar, no tenemos por qué caminar a tientas, ya no hay por qué golpear al aire, ya no hay por qué decir: yo pienso así, yo creo así, el hermano dijo y el hermano dijo. quiero que sepan que escucho al hermano Bernabé G. García desde el año 1980. Jamás me hubiera imaginado que él llegaría a ser mi pastor, y me siento muy honrado de que así sea. Pero conozco a su hermano, Pablo G. García Jr., y este hombre me dio una lección de vida que yo jamás, jamás, si tuviera que pagar, podría hacerlo. Y él me dijo así: ya déjate de difamar a mi hermano. Y yo le dije: yo jamás, jamás lo he difamado. Difamar es hablar mal. Jamás lo he hecho. Jamás he difamado a su hermano. Y él me dijo: tú lo difamas. Y él me dijo: jamás. Y yo le dije: jamás, jamás yo he difamado a su hermano. Y él me dijo insistentemente: tú lo difamas. Yo nunca lo he difamado. Jamás he hecho eso. Y él me dijo: tú lo difamas cuando tú dices: Bernabé dice. Porque no dice Bernabé, la palabra dice. Ahora, yo pudiera, con justa razón y reconociendo de dónde aprendí lo que ahora sostengo como un fundamento, yo pudiera hablar del hermano Bernabé todos los días. La razón por la cual no la hago es para no hacerlo quedar mal
y para no salirme de la palabra, porque en realidad no dijo el hermano Bernabé. La palabra dice. Ahora entiendo que mientras nosotros crecemos, necesitamos una figura a la que aferrarnos. Como cuando un creyente llega a la iglesia por primera vez, ¿cuál es su figura representativa? ¿Cuál es la figura donde él se representa? ¿Acaso no es el pastor? ¿Y cuál es el trabajo del pastor? De a poco llevarlo a una dependencia a Jesucristo. Pero hasta que llegue ese momento, ese creyente dirá, mi pastor dijo, mi pastor dijo, mi pastor dijo. Pero el pastor lo va a llevar a un punto en que él ya no dirá eso. Él dirá, la palabra dice. Amén, hermanos. Muy bien, estamos muy, muy agradecidos con el Señor por sus misericordias y por su bondad. Entonces, con la apertura de los sellos, ya no hay por qué golpear al aire. Ya no hay por qué temblar para decir algo. Ya no hay por qué. El hermano Jorge Scabarrosi dijo. Ya no, ¿por qué? Yo nunca dije nada. Lo único que estamos haciendo es repetir lo que hemos aprendido a través de la Biblia, lo que hemos aprendido a través de sus hombres de Dios. Hombres de Dios usados por Él para amamantarnos, para acompañar nuestro crecimiento espiritual. Ya no, no hay por qué. Es así, dice el Señor. No solo el hermano Bannan tuvo esa facultad, también la tenemos nosotros. Cuando señalamos la Biblia y cuando señalamos el mensaje, podemos decir sin titubeo, así dijo el Señor, y eso lo concluye. Entonces, ¿por qué golpear al aire? ¿Por qué caminar a tientas? ¿Por qué tener temor y temblor para decir lo que estamos viendo? ¿Por qué decir yo creo así? Yo veo muchos hombres de Dios respetuosos subir y decir yo creo así, yo veo así. Perdónenme, perdónenme, en un buen sentido de la palabra, yo creo que a la gente no le interesa lo que yo crea en un sentido. Yo creo que ellos quieren recibir la palabra, quieren recibir el pensamiento de Dios, quieren recibir lo que el ángel de Dios nos dijo. Esa es mi tarea, ese es mi papel como un pequeño predicador. Antes de que estos sellos sean revelados, se predicaba lo que se pensaba que era correcto, o sea, lo que la gente entendía, lo que la gente miraba, y muchas veces ellos hacían de su entendimiento un dogma, un credo, una doctrina, una secta. Y esto fue lo que originó que el pueblo del Señor se fracture, se fragmente, se divide o se divida. Porque no, yo veo así, yo veo así. ¿Qué nos importa cómo miremos? Lo que importa es cómo vio el ángel. Lo que importa es qué estaba viendo Jesús. Lo que importa es qué estaba viendo Pablo. ¿Qué estaban viendo los escribas, los que escribieron la palabra del Señor? Entonces, antes de que estos sellos sean revelados, se predicaba lo que pensaban que era correcto. Aún nuestro precioso hermano Branham, cuando él habló acerca de las edades de la iglesia y habló acerca de los sellos, él se apoyó en el estudio de grandes hombres de Dios, a los cuales no podemos juzgar por su falta de visión. Era natural que erren, era natural que no den en el blanco. Y esto no quiere decir que no tenían el Espíritu Santo. Claro que tenían el Espíritu Santo. Hombres de Dios salidos de la cuna adventista, hombres de Dios salidos de la cuna wesleyana o fundamentalistas como los bautistas, ¿tenían el Espíritu Santo? Sí, el hermano Bannan dice, Para que usted tenga el Espíritu Santo, usted necesita creer en Jesucristo. El hermano Bannan jamás, jamás instó a la gente a que crean en él. Jamás obligó, él siempre quiso que le crean a Jesucristo.
Y si la gente le cree a Jesucristo, en automático va a creerle a sus enviados. Es en automático. No necesita que se le presione, que se le recuerde. Puede parecer desagradable para muchos lo que voy a referir, sin embargo, es la verdad. Y hemos aprendido a través de la Biblia y del mensaje que la verdad es cortante y la verdad es impopular. Cuando los sellos se abrieron y se predicaron, todos los cabos sueltos, todas esas medias verdades o pequeñas verdades que fueron predicadas a lo largo de los milenios, fueron reunidas por este ángel. Él no vino a hablar algo que no estaba escrito. El hermano Branham dijo, cualquier enseñanza que no sea 100% escritural es anticristo. O sea, todo lo que dijo el hermano Branham es 100% escritural. Entonces, todos esos cabos sueltos, todas esas pequeñas cosas que no se podían entender, fueron totalmente resueltas. O sea, no hay por qué discutir, no hay por qué pelear. Sin embargo, afirmo lo que dije y lo que volveré a decir. El ángel fuerte es Jesucristo. Él abrió los sellos. Él abrió el libro, por eso tiene en su mano el librito abierto. ¿Por qué tiene en su mano el librito abierto? Porque Él lo abrió, porque Él era el único digno, porque Él era el único que no vino por deseo sexual. En la mañana un hermano publicó que el hermano Branham es el Cordero de Dios, inmolado. Naturalmente, por el amor que le tengo, yo le escribí en privado. No sé si tendrá a bien contestarme. Yo no lo escribí para juzgarle, no escribí para decirle anticristo, estás perdido, estás cerrado, no le dije tu doctrina es satánica, porque yo quiero ayudarle, no quiero perjudicarle. Sin embargo, expresé para él que lo que él está afirmando no tiene un fundamento en las escrituras, porque el propio hermano Branham derrumba esa clase de pensamientos cuando dice, yo prefiero ser un desertor, prefiero tomar agua del río, prefiero comer pan seco a quitarle el lugar o tomar el lugar de mi Señor Jesucristo. Entonces la verdad es desagradable para muchos. Para el mundo denominacional fue desagradable escuchar al hermano Branham decir que el ángel de Malaquías 4:5 reunirá todas esas medias verdades, todos esos cabos sueltos, todas esas piezas del rompecabezas dispersas y las juntará y armará el cuadro. Él tomará lo que dijeron los bautistas. Hay algunos hermanos que dicen, hermano, ya ve, el hermano Branham predicó lo que predicaron los bautistas. Claro, él era bautista. El hermano Branham tomó algunas cosas que dijeron los adventistas, tomó algunas cosas que dijeron los metodistas, tomó lo que predicaron los nazarenos, los de la piedra angular, los de la iglesia apostólica, los luteranos. Claro que tomó, porque ese era su papel, reunir los cabos sueltos. Entonces, hoy ya todo está resuelto. Él ya recibió la revelación completa, solo que el hermano Branham le dijo que del tercer jalón no diga nada porque es privado. Ahora todos nosotros sabemos que el tercer jalón es la revelación del séptimo sello. Eso creo que lo tenemos claro, creo que no hay dudas, creo que no tenemos por qué conjeturar o por qué debatir. Por esto es que algunos hombres de Dios dicen, cuando el hermano Branham habló del séptimo sello, no dijo nada. Bueno, yo discrepo sanamente con esa expresión. Dijo mucho, dijo demasiado, y creo que hablar 3 semanas del séptimo sello es una mezquindad.
Creo que se podría hablar del séptimo sello años, años, años y años, y nos encontraríamos que dijo mucho, pero que respetó lo que Dios le pidió. Omítelo, guárdalo, no lo compartas. Entonces, ¿qué son los sellos? Son la revelación de la palabra. Ahora, la palabra es sobrenatural, y lo sobrenatural es la mente de Cristo. ¿Qué es lo que recibió el hermano Branham cuando el ángel fuerte llegó a él? Recibió la mente de Cristo. ¿Y qué es la mente de Cristo? Su palabra totalmente revelada. Para el hermano Branham tener la mente de Cristo, él tuvo que renunciar a su propia mente, a su propio entendimiento. Él tuvo que tener el coraje para decirle: todo lo que he aprendido y yo lo dejo a un lado, quiero solo lo tuyo. Si nos adentramos, o como no lo hemos hecho, en el estudio de la palabra, en realidad nosotros nos hemos estado adentrando en la mente de Cristo. Ahora, a través del estudio de los sellos, a través del escudriñar de la Biblia, a través del escudriñar de los miles de mensajes que el hermano Branham predicó, nosotros podemos saber cómo piensa Dios. Muchas veces yo he querido saber cómo piensa mi esposa, o qué es lo que está pensando, o qué hay en la mente de mis hijos cuando los veo pensativos, meditabundos, anonadados. Y en eso me revelo, porque reconozco mi limitación, mi falta de capacidad. Pero ahora nosotros podemos saber qué pensó Dios. Y para saber qué pensó Dios, tenemos que irnos a la Biblia y tenemos que irnos al mensaje. Entonces, lo que dijo nuestro hermano mayor Billy Paul es la verdad. Dios pensó, mi padre habló, yo lo creo. Vamos a adentrarnos de a poco al resumen de los siete sellos. Antes debemos decir que en el capítulo 1, 2 y 3 miramos a la iglesia, miramos las siete edades de la iglesia, miramos cómo lo va a hacer Dios, de qué manera lo va a desarrollar. Pero cuando entramos al capítulo 4 del libro de Génesis, de Apocalipsis, en realidad encontramos que la iglesia ya no está. Ella fue raptada. Recordemos que Apocalipsis 4:1 es: sube acá. Entonces, todo lo que la iglesia experimenta, todo lo que la iglesia vive, lo experimenta hasta el capítulo 4, versículo 1 del libro de Apocalipsis. Todo el movimiento del anticristo. ¿Desde cuándo empezó a moverse el anticristo? El anticristo empezó a moverse aún en el tiempo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo denunció que el anticristo ya estaba operando en medio de ellos como un lobo vestido de oveja. Nosotros miramos en el mensaje, o desde el capítulo 6 hasta el capítulo 10, del verso del capítulo del libro de Apocalipsis, miramos el crecimiento, el desarrollo del anticristo, pero también miramos su final. Voy a empezar ya a hacer un resumen austero, no profundo, invitándolo con esto a que ustedes tomen esta tarea. Esta es su tarea. Y es mi privilegio suplicarles y rogarles que hagan la tarea. Que ustedes mismos comprueben. Que ustedes mismos mastiquen. Que ustedes mismos saboreen la esencia de este poderoso libro y grande revelación. Vamos a empezar a leer Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6 nos habla acerca
de los seis primeros sellos. Apocalipsis capítulo 6 es prácticamente paralelo al capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Dice así: vi cuando un cordero abrió, cuando el cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Muy bien, voy a resumir. ¿Qué es lo que nosotros vemos a partir del versículo 1 y 2 de Apocalipsis capítulo 6? Bueno, miramos el nacimiento de cuatro edades. Permítanme, por favor, graficar en la pizarra qué es lo que nosotros estamos viendo. Y voy a colocar Apocalipsis del 1 al 2. ¿Qué es lo que nosotros en realidad vemos aquí? Vemos al jinete del caballo blanco. ¿Qué más vemos aquí? O sea, en realidad aquí estamos viendo al caballo blanco y a su jinete. ¿Qué más estamos viendo aquí? Un ser viviente. Este es el león. ¿Qué más vemos aquí? El cabalgar del anticristo. El anticristo empezó su cabalgata desde el mismo aposento alto. Ahora, ¿a quién representa el león? Todos nosotros sabemos que representa a la palabra pura. Ahora, Apocalipsis 6, del verso 1 al verso 8, son las cuatro edades. Esto es muy importante subrayar o hacer notar. Yo sé que muchos pueden decirme, ¿acaso no son siete edades? Claro que son siete edades, las siete edades de la iglesia, pero dentro de esas siete edades de la iglesia se desarrollaron también cuatro edades. La primera edad es la edad del león. La tercera edad es la edad del becerro. La cuarta edad es la edad de la inteligencia. Y la tercera y la cuarta edad es la edad del águila. Cada una de estas edades representa algo. Dijimos que el león representa a la palabra pura. ¿Con qué se podía combatir al anticristo sino con la palabra pura? El becerro representa dos cosas: trabajo y sacrificio. Permítanme, sé que el hermano Viebra se está mirando y no quiero que me tache, me juzgue. La tercera edad representa la sabiduría la inteligencia la sagacidad humana.
Sí, hermano Vieira, ya sé. La cuarta edad representa nuevamente la palabra en su pureza. Qué precioso, qué hermoso, qué bello. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos hablando de Apocalipsis 6, verso 1 y 2. Esto lo encontramos en Apocalipsis. Este es del verso 1 al verso 2, del verso 3 al verso 4, del verso 5 al verso 6, el verso 7 al verso 8. ¿Qué es lo que estamos mirando? Las cuatro edades, los cuatro poderes, los cuatro espíritus que salieron del infierno y los cuatro espíritus que salieron delante de la presencia del Señor. Sabemos que la edad del león comprende a Éfeso y Esmirna, la edad del becerro a Pérgamo y Tiatira, la edad de la inteligencia a Sardis y a Filadelfia, y la edad del águila comprende el tiempo en el cual nos ha tocado ser manifestados, o sea, el tiempo más glorioso. Muy bien, verso 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. El jinete del caballo rojo, perdón, y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Muy bien, observamos nosotros que en Apocalipsis 6:1 está el jinete, un caballo blanco, que es la palabra al 99.99%, y vemos que se le da un arco, no tiene flechas, o sea, son puras palabras. Es un fanfarrón, es un fanfarrón. Empezó como un pensamiento, después se convirtió en una enseñanza, y después esa enseñanza se aplicó. Aquí, hermanos, en la edad del león, ¿qué era? Vamos a mirar qué era. En la edad del león era la palabra pura, pero el que lo combatía era el anticristo. En la segunda edad era el falso maestro. En la tercera edad de la sagacidad humana era el falso profeta. Y aquí, ¿quién es? Yo sé, la bestia. Estamos, hermanos, haciendo un pequeño resumen de los siete sellos. No pretendemos decirlo todo porque sería un imposible. Muy bien, ¿qué vemos nosotros en Apocalipsis 6, del verso 3 al verso 4? Vemos el jinete del caballo rojo y vemos al segundo ser viviente. Ya para esto, el anticristo asentó su pensamiento y lo convirtió en una enseñanza. Y para que sea una enseñanza, tiene que haber falsos maestros. Hay maestros de Dios, pero también hay maestros falsos. Para contrarrestar esto, Dios mandó sobre la tierra el espíritu del trabajo y sacrificio, porque aquí la iglesia ya se había empoderado, ya era la doctrina oficial de la iglesia, ya estaba coqueteando con el Estado, se había convertido casi en la religión del Estado, o sea, estaba en coqueteos. O sea, podía presionar, tenía poder sobre los sindicatos, gobernaba ya el sistema laboral, estaba incursionando en el sistema político,
El sistema religioso ya lo tenía casi madurado. Muy bien, de repente miramos cómo se abre el tercer sello. Y dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes al aceite ni al vino. O sea, ¿qué estamos viendo aquí? Vemos al jinete del caballo negro y vemos al tercer ser viviente. Estamos hablando de la edad del oscurantismo. Estamos hablando de las edades ya de Sardis y Filadelfia. Estamos hablando de eso. Aquí ya es el falso profeta, ya es el papa, ya es el vicario de Cristo, ya es el que ocupa el lugar de Cristo, ya es el que tiene poder sobre el cielo, sobre la tierra y sobre los que están debajo de la tierra. O sea, no solamente reclama señorío entre los vivos, entre los terrestres, ahora reclama señorío en el cielo. Se dice el vicario, el representante de Cristo. Pero no solo eso, sino que este va más allá y dice, también tengo poder sobre el mundo oscuro, tengo poder sobre el inframundo, tengo poder sobre la muerte, puedo sacarte a tus seres queridos, solo tienes que hacer un pagamento, solo tienes que empeñar tus propiedades, solo tienes que darme tus campos de cultivo, solo tienes que darme tus joyas, tus bienes, solo tienes que darme eso. Para esto Dios contrarrestó este poder maligno, diabólico, este poder que lo acopiaba todo, este poder que le quitaba a los ricos y a los pobres lo que tenían, lo contrarrestó con la inteligencia del hombre, con la sabiduría del hombre, con la sagacidad del hombre. Estamos hablando ahora del roble de Sajonia, Martín Lutero. Estamos hablando de los reformadores. Ahora, el hermano Bannan dice que antes de Martín Lutero, en la edad de Tiatira, ya se habían levantado los reformadores. Recordemos que Juan Hus ofrendó su vida, creo, 200 años antes que Martín Lutero. O sea, ellos habían preparado el camino para la reforma. Y la cara visible de la reforma era Martín Lutero, pero él no fue el único de los que inició la reforma, él fue uno de muchos. Sin embargo, Dios lo escogió. ¿Por qué lo escogió? ¿Por qué? Porque él era incambiable en lo que pensaba. ¿Sabían ustedes que Martín Lutero renunció a ver visiones? Martín Lutero renunció a los dones. Martín Lutero renunció a tener sueños porque se dio cuenta que eso estaba nublando su motivo y objetivo. Y él dijo, yo no quiero sueños, yo no quiero visiones, yo no quiero esas cosas. Lo que yo quiero es entender tu palabra. Y si yo puedo entender tu palabra, en realidad, yo lo tengo todo. Yo no quiero que se nuble mi vista por tener el don de sanidad. Yo no quiero que se nuble mi vista por profetizar. Yo no quiero que se nuble mi vista por hablar en lenguas o interpretarlas. Yo no quiero que se nuble mi vista por milagros y sanidades. Lo que yo quiero, lo que yo te pido es que me des luz sobre tu palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora nos dice en el verso 7 que cuando abrió el cuarto sello, dice, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Dice, miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad
y con las fieras de la tierra. Muy bien, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando del cabalgar, del jinete, del caballo blanco, del caballo pálido, el caballo amarillo. Este es el jinete del caballo pálido, el color de la muerte. Por eso este jinete se llama muerte. Ahora, nadie sabía el nombre de este jinete. No se sabía cuál era el nombre en la primera edad. No se supo cuál era el nombre en la tercera edad. No se supo cuál era el nombre de este jinete en la quinta edad. Sabía Juan que era un jinete y le puso el jinete del caballo blanco, le puso el jinete del caballo rojo, le puso el jinete del caballo negro, pero ahora se le da a este jinete un nombre y el nombre de este jinete es la muerte. Ahora, el jinete del caballo amarillo o pálido no es otro jinete. Aquí no son cuatro jinetes, es el mismo jinete en dispensaciones diferentes. Miren, 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 miren cuán imitador es el diablo. Permítanme, preciosos hermanos, borrar este cuadro para detenerme por unos minutos y mostrar al fanfarrón cómo este no tiene ideas propias. Él solamente es un imitador. Tiene razón el profeta cuando dice que el diablo no es un creador, el diablo es solo un imitador. Él imita, el creador es Dios. Dios es el que crea, el diablo es el que deforma. Ese ha sido su papel. Dios creó al hombre perfecto, Dios lo creó bueno, pero el diablo lo deformó. Dios creó la naturaleza perfecta, el diablo la ha deformado. Muy bien, muy bien, muy bien. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vamos a colocar dos pirámides. Y vamos a dividir a cada pirámide en cuatro niveles. Vamos a ponerle a cada una de estas pirámides un nombre. A esta pirámide vamos a colocarla la iglesia. Verdadera. Ahora yo sé que la pirámide se compone por siete niveles. Y vamos a poner esta la iglesia falsa. Hermano, yo soy miembro de la iglesia. Hay dos iglesias. Amen. Ahora, en la iglesia verdadera, a través de las siete edades, porque este periodo se desarrolla en las siete edades. Encontramos al león. Encontramos al becerro. Encontramos a la inteligencia. Y encontramos al águila. Ahora, estos cuatro espíritus en realidad son un solo espíritu. Son el espíritu de Jesucristo a través de las edades de la iglesia. Amen. Es Jesucristo. Es Hebreos 13:8. Es, y en medio del candelero había uno que se paseaba. ¿Quién es? Jesucristo, el actor principal. Este es Jesucristo. Este es Jesucristo. Este es Jesucristo y este es Jesucristo. Siempre es el mismo, no es otro, pero el diablo es un imitador. Es un farsante. Entonces nos manda al caballo blanco.
hipócrita, imitador, nos manda al caballo rojo, nos manda al caballo negro y nos manda al caballo amarillo. No son cuatro personas diferentes, porque no solo Jesús es el mismo de ayer, hoy y por siempre. El diablo agarra la escritura para respaldarse y él es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Juan lo llamó de blanco, al segundo lo llamó de rojo, al tercero lo llamó de negro, y esta era la edad del león, esta era la edad del becerro, esta era la edad de la inteligencia, y esta era la edad del águila. Todos saben lo que es un águila, es un vidente. Entonces, no son cuatro jinetes, es un solo jinete y su nombre es la muerte. ¿Qué es muerte? Separación. Entonces, miramos al jinete pálido. Y nos damos cuenta que su nombre es la muerte. ¿Por qué es que sabemos su nombre? ¿Por qué no supimos su nombre aquí? ¿Por qué no supimos cuál era el nombre aquí? ¿Por qué no supimos cuál era el nombre aquí? ¿Por qué recién se le da el nombre? Porque es la edad del águila, la edad de la palabra, la edad del vidente. En esta edad se iban a revelar los siete sellos. Y ahora que los sellos se están revelando, entonces dice, el nombre de este jinete es la muerte. Aquí ya es una bestia. Amén, hermanos preciosos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces miramos que en el verso 9 de el capítulo 6 nos dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Bueno, muchos hombres de Dios, claro, por la limitación que significaba el que todo estaba velado, decían que ellos eran los mártires de Jesucristo a través de las edades de la iglesia. Bueno, nosotros sabemos, porque así lo enseñó el ángel de la edad para nuestros días, que estos que están en Apocalipsis capítulo 5 son las almas bajo el altar. Estos específicamente son los que murieron en el holocausto judío, los que murieron bajo los pies del tirano Stalin, bajo el tirano Mussolini, Italia, y bajo el tirano Adolfo Hitler. Ellos son, y están clamando, están gimiendo, pero se les dice, un poco más. Falta un remanente. Sobra todavía un puñado de hombres y mujeres que tienen que entrar. Y estos son los 144,000 judíos. Amén, hermanos. Bendito sea el Señor. De repente se abre el sexto sello. Miré cuando el sexto sello se abrió y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como la sangre. Muy bien, muy bien. Estamos acercándonos al final. Qué lástima que no podamos terminar, pero específicamente
Malaquías 4:5 dice: He aquí yo envío a Elías el profeta antes que se abra el sexto sello. Hermano Escabarrosi, ¿qué estás hablando? Bueno, estoy hablando bajo la revelación de la palabra, porque el sexto sello son los juicios de Dios cayendo sobre la tierra. El día de Jehová, grande y terrible, son cuando los juicios de Dios caigan sobre esta tierra. Entonces dice: He aquí, yo os envío a Elías el profeta antes de que venga el día de Jehová grande y terrible, antes de que baje la tribulación, antes de que los juicios de Dios se desaten, antes yo envío a Elías el profeta para que él junte, reúna al pueblo elegido y los quite de la tierra, porque los juicios no pueden caer mientras la novia esté presentemente. Entonces, ¿qué es el sexto sello? El sexto sello son los juicios de Dios cayendo sobre la tierra. ¿Qué es el sexto sello? Es el día de Jehová grande y terrible. ¿Qué más es el sexto sello? ¿Quiénes abren el sexto sello? Ya lo sabemos, el sexto sello lo abren Moisés y Elías. ¿Quiénes son ellos? Dos ministros predicadores, dos videntes, dos profetas, el mismo Elías Tisbita que condenó a Jezabel y condenó a Acab, y el mismo Moisés que abrió el mar y trajo las plagas, el mismo que murió y no pudieron encontrar su cuerpo. Dios los reservó, y una muestra es que en el capítulo 17 de San Mateo los miramos hablando con Jesús en el monte de la transfiguración. Entonces el sexto sello son los juicios de Dios cayendo sobre la tierra, es el día de Jehová grande y terrible, es Moisés y Elías ministrando, es Moisés y Elías reuniendo a los 144,000 judíos, es la gran tribulación y es la purificación de la Virgen Fatua y la purificación de los 144,000 judíos. O sea, ¿qué estamos viendo aquí? Un abanico de explicaciones. Cuando el sexto sello comience, ¿qué es lo que va a sufrir la tierra? La tierra va a sufrir cual nunca sufrió: los terremotos, los deslizamientos, los tsunamis, las inundaciones, los cambios climáticos, el clima excesivamente frío, excesivamente caliente, los incendios forestales, el calentamiento de nuestros mares, la falta de lluvia o la lluvia precipitada, serán un pan de cada día. Para eso, nosotros ya no estamos aquí. Vamos a orar. Bondadoso Padre Celestial, te doy las gracias. Me he esforzado en tratar de resumir los siete sellos, pero me he encontrado con mi incompetencia y con mi limitación. No lo he podido hacer. Si tú así lo permites, permíteme completar esto el día lunes y permíteme empezar ya un nuevo pensamiento. No es mi intención retener a mis hermanos, no es mi intención cansarlos, no es mi intención saturarlos. Estamos aquí por un propósito que todavía es desconocido para nosotros. Ayúdanos, Señor, a explotar de la manera correcta las bondades de las redes sociales. Permite que mejoremos nuestras páginas. Permite que transmitamos de la manera correcta. Permítenos, Señor, no queremos ser informales, queremos ser formales. Yo te quiero, yo sé que tú me quieres y me amas, yo sé que tú nos amas, y yo sé que tu amor va más allá que nuestras faltas, que nuestras culpas. Perdónanos, Señor, todo lo que el mundo está sufriendo es porque tu novia es indiferente, nos estamos portando indiferentes contigo. Deberíamos, Señor,
hacer el amor contigo todos los días. Deberíamos, Señor, tener sesiones de amor contigo diariamente. Deberíamos leer con anhelo esta carta de amor que es la Biblia, esta carta de amor que es el mensaje. Deberíamos estar aderezando nuestras lámparas. Deberíamos estar vistiéndonos. Deberíamos de esforzarnos en encuadrarnos con el vestido. Deberíamos estar poniendo en práctica todo lo que hemos aprendido y no lo estamos haciendo. Estamos peleando, estamos discutiendo, estamos polemizando, nos estamos separando, nos estamos dividiendo. No queremos hacer eso. Yo no quiero hacer eso. Yo te quiero a ti y yo creo que mis hermanos te quieren a ti. Si hemos fallado, como creo, yo te ruego y te suplico que nos perdones. Padre, tú eres un Dios vivo, tú no eres un Dios histórico. No permitas que nos quedemos en la historia, atrapados en la historia. Yo sé que la historia es buena y la historia nos habla de hombres y mujeres de Dios que ofrendaron su vida para que el Evangelio pueda correr, para que el Evangelio pueda llegar a nosotros. Pero yo quiero, como el hermano Branham, sacarte de la historia, levantarte de la historia. El mundo anuncia, Señor, la venida del Mesías para Israel. Los árabes, los palestinos, los judíos están clamando, están adorando. Padre, equivocadamente están peleando, equivocadamente se están atacando, se están matando. ¿Qué está haciendo la novia? Deberíamos de tener nuestro propio muro de los lamentos. Deberíamos de afligirnos, deberíamos de colocarnos sacos de cilicio, deberíamos batirnos en oración, en ayuno, en intercesión, en adoración. Deberíamos experimentar desesperación por juntarnos, desesperación porque se abran los cultos, desesperación por servicios presenciales, desesperación para que pongan las manos sobre nosotros, para que nos unjan con aceite, desesperación por la Santa Cena. La iglesia no quiere la Santa Cena. La Santa Cena purifica, la Santa Cena limpia, pero la iglesia no quiere. La iglesia está tranquila, la iglesia está cómoda, la iglesia está confortable. Padre, permite que podamos predicar tu palabra con total firmeza, con todas las fuerzas de nuestro corazón. Permítenos correr apresuradamente y agarrarnos de los cuernos del altar y no soltarnos. Peñizca nuestras conciencias, peñízcanos, Señor, que despertemos. Échanos, Señor, tu palabra sobre nuestra mente, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro espíritu. Perdona nuestro adormecimiento. Mándanos colirio para ungir nuestros ojos y para volver a ver. Danos, Señor, el bautismo, el Espíritu Santo. Quémanos con el fuego de tu palabra y que esto, Señor, produzca en nosotros el encarnamiento del Espíritu Santo en nuestro interior. Ten misericordia de tu iglesia adormecida. Ten misericordia del ministerio adormecido. Ten misericordia de nosotros. No permitas que hagamos partido. No permitas que construyamos iglesias, sectas, denominaciones, logias. Permítenos hablar de ti durante todo el tiempo. Permítenos anunciar al mundo que tú estás vivo, que no has muerto, que eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Y como te dije hoy, Señor, ¿qué puedo hacer para estar bien contigo? ¿Qué puedo hacer para llevarme bien contigo? ¿Qué puedo hacer para agradarte? ¿Qué puedo hacer para sentirte bien? ¿Qué puedo hacer para saber que estás a gusto con lo que estamos haciendo? No queremos hacer nada fuera de tu voluntad. No queremos hacer nada fuera de lo que tú nos pides. Queremos hablar de ti. Queremos anunciar tu reino. Queremos decirle a la gente que es más tarde de lo que pensamos. Queremos decirle al mundo que el reloj de arena se está acabando. Queremos decirle a la gente que hay bálsamo en Galaad. Queremos decirle a la gente que ahí están los pechos del Shaddai. Permite, Señor, que nos abracemos de esos pechos que son salvación.
y sanidad divina. Eso es lo que necesita la gente, salvación y sanidad divina. Sálvanos, coloca fe en tus hijos, fe para vencer la enfermedad, fe para vencer el miedo, fe para vencer la oscuridad. Hemos perdido la fe se le ha perdido a tus hijos, solamente ha quedado la religión y la intelectualidad, el sistema, el credo, pero necesitamos la fe. Danos el valor para buscar la fe, permite que encontremos la fe dormida, la fe perdida, y que la despertemos, porque sin la fe estamos perdidos, sin la fe nada sirve, nada vale, sin la fe es penumbra, sin la fe es hambruna y enfermedad. Danos una fe poderosa para agarrarnos de tus promesas, en el nombre de Jesucristo así te lo pido, amén. Hermanos amados, Dios los bendiga, si el Señor así nos lo concede y nos lo permite, el día de hoy, en el horario de la tarde, estaremos una vez más enlazándonos con ustedes. Sus oraciones. Shalom Adonai. Y Jehová se gloriará mi alma. En Jehová se gloriará mi ser, en él yo tengo vida eterna, con él no hay nada que temer. En Jehová se gloriará mi alma. En Jehová se gloriará mi ser. Con él yo tengo vida eterna. Con él no hay nada que temer. Él es mi roca eterna, mi escondedero fiel. Soy débil, Dios, ayúdame a vencer. Él es mi roca eterna, mi escondedero fiel. Soy débil, Dios, ayúdame a vencer. Ayúdame a vencer. En Jehová se gloriará mi alma. En Jehová se gloriará mi ser. Aleluya. En él yo tengo vida eterna, con él no hay nada que temer. Adórele, aleluya. Él es mi roca eterna, mi escondedero fiel. Soy débil, Dios, ayúdame a vencer. Él es mi roca eterna, mi escondedero fiel. Soy débil, Dios, ayúdame a vencer. Ayúdame a vencer. Ayúdame a vencer. Ayúdame a vencer. Oh, amado Rey, gracias por estar aquí. Nos rendimos ante tu presencia, sabiendo que tu profeta nos enseñó que vencer es rendirse a Dios. Y nos rendimos a ti, Señor. Somos vencedores porque estamos rindiéndonos a tu soberanía, a tu palabra, a tus promesas. Nos rendimos ante tus promesas infalibles, a tu verdad, Señor.
que tú sanas, que tú liberas, que tú sustentas, que tú restauras, Señor, son tus promesas. Te tomamos por tu palabra, Señor, donde hay un enfermo, que te tome por sanador. Es tu promesa que tú eres el que suple, el que sana, el que ayuda. Por tus llagas somos curados, Señor, es tu promesa. Nuestra fe está basada en las promesas de tu palabra. Tomamos cada necesidad, por cada debilitado en la fe, por cada afligido, por cada hermano, por cada hermana que está pasando su prueba. No le quites la prueba, ayúdale a pasarla, Señor. Y que tu gloria Shekina que está aquí, Señor, esa fuerza divina, sustente su cuerpo, su espíritu y su alma. Te agradecemos por las oraciones contestadas, por los milagros que nos dan en agradecimiento. Eres tú, Señor. Gracias, gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo agradecemos y pedimos. Amén. Vive Dios, vive Dios, vive Dios en mi corazón, vive Dios, vive Dios, vive Dios en mi corazón. Yo nunca lo busqué, mas Él me encontró a mí. Su mano me extendió y ahora soy feliz. Yo nunca lo busqué, mas Él me encontró a mí. Su mano me extendió. Todo en mí cambió, aleluya. Oh, vive Dios, vive Dios en mi corazón, vive Dios, vive Dios. Yo nunca lo busqué, mas Él me encontró a mí. Su mano me extendió y ahora soy feliz. Yo nunca lo busqué, mas Él me encontró a mí. Su mano me extendió. Gracias por tu palabra divina, Padre Celestial. Gracias por visitarnos. ¿Qué sería de nosotros sin tu palabra, Señor? Gracias por estar aquí, gracias por bendecirnos y gracias por inyectarnos la fe que necesitamos. Te rogamos que esta misma presencia nos visite una vez más por la tarde, Señor, porque todos queremos tener compañerismo contigo, Señor. En el nombre de Jesucristo te agradecemos por traernos y cuidarnos y por habernos visitado. Amén, Señor Jesús. Amados hermanos, están cordialmente invitados para el servicio de la tarde. No se olvide, por favor, de lavarse las manos, colocarse su tapaboca, mantener su distancia cuando sale, pero sobre todo mantenerse bajo la sangre protectora de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga. Shalom. Shalom Adonai. Shalom. Shalom Adonai. Shalom. Shalom Adonai, shalom, shalom.
Shalom Adonai, Shalom, Shalom Adonai, Shalom, Shalom Adonai, Shalom, Shalom, Shalom. Paz del Señor, la paz, la paz del Señor, la paz, la paz del Señor, la paz, la paz, la paz, paz del Señor. La paz, la paz del Señor, la paz, la paz del Señor, la paz, la paz. Adonai, Shalom, Shalom, Adonai, Shalom, Shalom, Adonai, Shalom, 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 Shalom. Shalom.